Bueno, lamentablemente en esa localidad no se están cumpliendo los propósitos que había prometido la gestión de gobierno municipal. Hay una incomodidad muy fuerte de parte de las distintas comunidades campesinas. Lamentablemente las vías de comunicación no tienen en este caso el mantenimiento respectivo. Hay una vía que corresponde a Pacaraos hacia Viscas, donde se produjo un accidente lamentable en el año 2014. Eso fue una de las principales promesas del alcalde que ha ingresado a esa localidad. Lamentablemente, sí, lamentablemente durante este 2015 y 2016 ni siquiera se tiene el proyecto para ampliar esa vía de comunicación. Sigue siendo un peligro realmente, ¿no? ¿Qué dice de todo esto la población? ¿Están conformes con la gestión o no? Bueno, las autoridades de Pacaraos, específicamente la comunidad de Viscas y Rabira, ya están haciendo emplazamientos en ese sentido muy fuertes a la autoridad municipal. Están muy preocupados, realmente entraron con mucha expectativa. Pensaban que se iba a desarrollar realmente una gestión que podría tener inversiones mucho mejor, no solamente en el tema de la vía de comunicación, sino también en agricultura, porque ese es un tema, en esa parte que es lo principal para la zona, agricultura y ganadería, pero no hay absolutamente nada. Ahora, ¿por qué cree que está sucediendo esto? ¿No hay ese cumplimiento debido? ¿De repente el presupuesto es muy ínfimo? ¿Qué está sucediendo? No, el presupuesto, los gobiernos locales para los distritos, si bien es cierto, para grandes obras se requiere gestión, lo que no hay a propósito, pero el fondo de compensación municipal para elaborar los proyectos, yo considero que sí hay. ¿Cuánto había sido el ingreso en la actualidad? Bueno, el ingreso anual de los gobiernos locales distritales está bordeando aproximadamente el millón de nuevos soles, ¿no? Implica eso de que sí tienen recursos para poder realizar, en este caso, lo que significan los proyectos. Y ahora, las inversiones vienen en base a los proyectos. Si no tienes proyectos, no has elaborado los proyectos a nivel de la localidad, el gobierno provincial ni el regional, tampoco nacional, van en este caso a ejecutar ninguna obra, ¿no? Ahora, ¿qué sabe del alcalde, doctor? ¿Vive en la localidad? Bueno, esa es otra de las preocupaciones, ¿no? De parte de los ciudadanos de la zona. No, él no reside en Pacaraos, ¿no? Lamentablemente, pero tal vez esté haciendo alguna gestión. A la fecha ha pasado más de un año y prácticamente seis meses, y no se tiene el resultado o la expectativa que en este caso tenía la población. Ha tenido mucha esperanza la población, en este caso, de una autoridad nueva, ¿no? Por ejemplo, canales de regadío. No hay absolutamente nada. No hay canales de irrigación, no hay el impulso a agricultura, a turismo, en el tema de lo que significa, en este caso, por ejemplo, el salud, tampoco hay un respaldo en ese sector. Yo creo que debió iniciar el primer año con proyectos, que era lo urgente. Solamente se ha ejecutado una obra que todavía no se concluye, que es el asfaltado de las vías en la localidad de Pacaraos. A propósito, es una transferencia que debió hacerse el 2014, es decir, con la gestión pasada. Recuerden de que esa inversión se paralizó a raíz del proceso electoral. Le han hecho esa transferencia en el año 2015 y se ha ejecutado, diríamos, en parte y no de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico.